vale la pena. Bueno, señores, y aquí usted puede venir a trabajar el barro sin ningún problema, porque mire, aquí es uno de los lugares que yo veo que no discriminan al gordo, señores. Mire, aquí hay bancas para los gordos, mire. Mire, ve. Usted sabe que en todos lados a usted le dan de esas sillas plásticas, no, hombre, de aquellas, mire. De aquellas, mire, no, hombre, no. Aquí hay bancos para los gordos, mire, qué bonito. Ay, usted se sienta. Ay, no, hombre, chele, mire, ve. ¿Quién le va a cobrar este pedazo de tronco? No, hombre, está de verdad. Está de respeto, ¿ah? Así es que, ya sabe, un punto más a favor de este lugar, mire. Mi hermano, lo felicito. No discrimina a los gordos. Ese es un punto donde los gordos nosotros... Mire aquí. Allá le tengo para los gordos, así son los troncos. ¿Más grandes todavía? Imagínense, o sea que si usted tiene el juijuijui pequeño, hay para usted. Si lo tiene grande, también hay para usted. O sea, ya ves que no le digo la inclusión. Eso es lo bonito, eso es lo bonito, ¿ah? Así es que, véngase, déjese caer aquí y vea cómo se trabaja el barro, ¿ah? Cosas que ya se están perdiendo, la gente ya no sabe de barro, ¿ah? Así es que, este era el punto de la sección Lo que callamos los gordos. ¡Qué feo! ¡Chulada! Señores, miren lo que nos hemos encontrado aquí a media carretera, señores. Miren qué bonito esto, ve. No, ve. Jefe, ¿cómo se llaman? Ya sabes que la gente ahí, vacas se llaman. Pero vacas aquí le ponen nombre, va. ¿Cómo es la onda ahí? Viejo, ni le va a topar que tira patada. Ah, vaya, tira patada. Ahí está, ahí está. Ah, este no. Llama venado y aquí le llama muñeco. Ah, venado, no. Ah, este es el venado y el muñeco. Cabal. Mire qué bonita. Y jefe, ¿qué es lo que lleva usted ahí? ¿Tierra? Arena. Arena. Sí. Mire, ve. ¿Y cree usted que está, que el venado me jala a mí ahí en esa volada? Ah, sí. Yo. ¿Ah? ¿Cree usted? Ah, no, vale. ¿Y cómo es que hacen para manejar la carreta ahí? ¿Cómo es la onda? Se le amarra ahí en el yugo, en medio de aquel palo. Pero ¿y ahí usted qué está, lo está sosteniendo o qué está haciendo para ahí? Que no caminen. ¿Para que, o sea que ahorita ellas quieren caminar? Ah, pero quieren jalarle todavía. Ah. ¿Y cómo hacen para guiarlas aquí? Con la vara y va caminando de lado. Dele, dele que camine, jefe. Quiero ver cómo es para que camine ahí. ¿Y para que paren? Ahí paran. O sea que este, con este palito les da usted en la escuela ahí. Así es. Y que la jala con esto. Así es. La jalo yo, pero es que el poner. Ah. Dele, dele, quiero ver si puedo. Si le puedo guiar aquí. ¿Ah? No, pero hermano, está... hermano, no. ¿Dónde? Va. Y aquí para detenerla. Solo se para uno enfrente. Ya estuvo. Jorge. Ah. No, hombre, mire, mire, gente, qué bonito. Qué bonito ver esto aquí, miren, la verdad. Si sí, usted anduvo en una carreta así, en una yunta de... Pues estos son bueyes, va. Son toros. Toros son. Tienen huevos todavía. Ah, todavía. Sí. Hasta, ah, pues todavía sienten electricidad, compadre. Calmado, calmado. Sí. ¿Ah? No, hombre, la verdad, qué bonito. Qué bonito esto. Y me gusta. Ahí hay gente que se va a recordar de estas carretas. Y si yo me siento ahí, jefe, me aguantan. Me aguanta, sí. Me aguanta, jefe. Ah. Bien, ¿ah? Bien, yo creo que... ¿Cree usted? ¿Qué? Es que yo lo veo así algo dudoso, ¿cree que me aguanta o no me aguanta? Bien, ¿ah? ¿Cree usted? Es que yo... Pero, un poquito, no me va a llevar hasta allá. ¿Qué está gordito? No, aquí, aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, montele. ¿Aquí? Hijo, el lunes, pero ¿y aquí cómo vas para no subir? A ver, aquí un ladito. Tienes que buscar sentarte. Ah, pues, sí, claro. Uno, espérame, quédate voladito aquí. Grabame que no me puedo subir a la uno, dos, tres, ya. ¡Eh! ¡Ay, dos, tres, ya! ¡Eh! ¡Ah, no, me lo digo, güey! Dale, dale, pues. Dale, está, ¿eh?
¿Quién dijo miedo? ¡Pero dijo! ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Ya saben, señores! Aquí ando en piñonta, no me echale otro libre, elba. No, hombre, qué bonito. Por ahí, jame, por ahí, que no me van a dejar allá ni una vez. ¡Vamos a echarle, calmado, calmado! ¿Ah? Jefe, gracias. No, ey, qué bonito. Sí, ¿Y esta yunta usted la hizo, jefe? Sí, nosotros andamos mandando. Ah, no, usted la hizo esta. No, ya la compré, jefe. Ah, no. Sí, hombre. Compran. Así se compran, sí, ya hay gente que las hace. Sí, hay gente que las hace. Ah. No, no, sí, esa la compramos. ¿Y camina bastante con ella aquí o es poco el recorrido? Es algo larguito, sí. ¿Como cuánto más o menos? ¿En tiempo? ¿Unos 40 minutos? Por ahí. Por ahí. Ah, no, hombre. Sí. 40, 30. Sí. Pero qué bonito, la verdad. Sí, qué bonito. Claro. La verdad, ¿cómo se llama usted, jefe? Pues yo me llamo don Rafael. Ah, pues gracias, don Rafael. Miren, señores, aquí, y esta miren, es la que mío. Ah, él es hijo suyo. Sí. ¿Y este chiquitín? También. También, ¿no? Sí. O sea, que anda el primero y el último aquí, pues. Son cuatro. Son cuatro, ¿no? Son cuatro varones. Sí, hijo de Luli. Sí. Y pulsudos son los varones, pues. Es que este es de los propios conejos. Así le dicen. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, hombre, miren, señores, esta es la gente de aquí, de Atiquizaya, de El Salvador. Sí, sí, claro. Mire, la verdad, aquí la gente, usted la va a ver, es gente así, mire. Ah, amigable, sí. Gente alegre, que si usted le habla, mire, no anda con tantas cosas, pues. ¿Ah? Y mire qué bonito, aquí ya nunca me había subido una. Este es el video de los nunca, señores, mire. Qué bonito andar en una carreta, mire. Así es que aquí estamos nosotros con la gente. Conociendo cómo es andar en una carreta de bueyes, la verdad. Me gustó mucho. No, y así le camina aquí. Así les sí, toca aquí a la gente, así ¿va? Nos toca nosotros. Va que sí. Sí, hombre, estos claro. Eran los carros de antes y los de ahora también, ¿va? No, y todavía ¿sí? Seguimos nosotros. Todavía siguen con los estos Toyota Hilux 4x4, ¿va? Sí, hombre, la verdad pero que bien. Sí. Sí, la verdad que gracias, oye, le agradezco estamos, mucho, estamos, muy amable. Gracias de veras, que les vaya estamos. Muy bien. Muchas señores, gracias. Aquí andamos nosotros conociendo las yuntas de bueyes, así ay, es que claro, ahí andamos bien, con vale. Todos los poderes y recuerden que El Salvador vale la pena.